Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, edición que corresponde hoy viernes 15 de septiembre del 2017. Sean bienvenidos a bordo de esta unidad vehicular de información. Vamos a circular por el camino sinuoso del transporte, de la movilidad. Hoy tenemos, como cada fin de semana, nuestro invitado, el representante del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, el licenciado Freddy Adolfo Tribeños, estará con nosotros hablando de algunos problemas de la ciudad y obviamente dando alguna proyección a las autoridades para poder mitigar o tratar de solucionar, por lo menos, ¿no?, de estos inconvenientes que a diario sufrimos, como es el caso de la congestión vehicular. Cada vez la ciudad se vuelve más intensa de unidades, con más problemas. El parque automotor crece de manera descomunal y, al parecer, amigos, las políticas públicas de seguridad vial, las políticas públicas de crecimiento y desarrollo de la ciudad no están acorde, amigos, a lo que requiere el Cusco. De esto vamos a hablar más adelante, pero vamos con algo mucho más fresco. Nuestras cámaras el día de ayer, y obviamente con la transmisión exclusiva de TV Sur en vivo y en directo desde el santuario del Señor de Huanca, hemos podido constatar, amigos, ¿no?, el tema del transporte, el tránsito dentro de la zona, digámoslo así, entre comillas, autorizada por la Dirección Regional de Transporte, para que los operadores, con la autorización del caso, puedan prestar este servicio de manera eventual Cusco, San Salvador, Santuario del Señor de Huanca. Vamos sobre imágenes, amigos, a ver algunos de los datos. Y obviamente también había que reiterar realmente que, bueno, se ha tenido un control efectivo, según datos, ¿no?, de la Dirección Regional de Transporte. Estos son los momentos, justamente el día de ayer, en hora de la mañana, ¿no? Hemos estado acostumbrados por mucho tiempo de observar desorden en este sector, pero al parecer, ¿no?, estas nuevas políticas, y esto me parece saludable, es importante, amigos, que este tipo de situaciones se puedan determinar. Este es el sector al costado del Coliseo Cerrado Casa de la Juventud, donde todos los años se convertía en un verdadero trajín abordar las unidades que prestan este servicio eventual al señor de Huanca. Hemos hecho nuestro recorrido, si bien es cierto, hemos visto algunos conductores informales parados tratando, obviamente, de jalar, ¿no?, alguna de las unidades también informales que han estado prestando el servicio. Hemos visto, de igual manera, presencia de los inspectores de la Municipalidad Provincial del Cusco, ¿no? Y eso, definitivamente, amigos, es, ¿no?, un dato importante, loable, y hay que destacar que si es que la autoridad quiere asumir su rol como debe ser, realizando acciones que están dentro del marco normativo, si es que hay voluntad y buen criterio, podemos mejorar la actual situación, que obviamente no podía darse en la ciudad, que la propia autoridad esté generando espacios de terminales en espacios públicos, en vías públicas. No esperemos que esto se pueda revertir en los próximos años, tener un espacio de la propia Dirección Regional de Transporte donde todos los vehículos para estas fechas, no es el único caso, no solamente estamos hablando del señor de Huanca, se aproxima el señor de Colloriti y otros eventos, tengan destinado justamente un espacio, ¿no?, que se haga tradicional con toda la seguridad del caso, para no tener, amigos, no la afluencia, el tema de inseguridad de las vías públicas. Si bien es cierto, hemos visto algunas unidades que han estado parando de manera eventual una detención para subir o bajar sus pasajeros, vehículos informales que están prestando el servicio. Sin embargo, amigos, según información de la Oficina de Fiscalización de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, ¿no?, con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito, defender los intereses de los prestadores de servicio de transporte formal y el bienestar de todos los usuarios que usan el servicio de transporte, así como la fiscalización de todos los vehículos de servicio de transporte de mercancías, turismo, dentro del ámbito de la jurisdicción, ha cumplido, ¿no?, los días 12, 13, 14 y 15 con realizar los operativos en este corredor. Esperemos, ¿no?, el día lunes nos puedan dar información de cuántas actas de control se han colocado, ¿no?, cuál ha sido lo efectivo de estos operativos de fiscalización. No ayuda mucho, ya parece un poco de desorden, pero de todas maneras, amigos, ayuda
no de que se haya señalizado, hayan colocado estos, en términos comunes, soldados, que lo ven ustedes, con un tipo de señalización. Sin embargo, hemos visto unidades que continuaban realizando la operación, ¿no?, de servicio, algunas que son autorizadas. Por ejemplo, esta unidad tiene pegado en el parabrisas, ¿no?, la autorización emitida por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, ¿no?, que también es una infracción de tránsito. Pegar esta autorización en el parabrisas, en el barrido del parabrisas, según nuestro código de tránsito, es una infracción de tránsito, ¿no? Un poco de mayor conocimiento, pegar esta autorización en un lugar, obviamente, donde sea visible para el servicio, pero no obstaculizar la visibilidad del conductor. Aquí vemos las unidades, ¿no? Ahí hacen el llamado para el señor de Huanca. No han tenido, digamos, un terminal preciso. Muchos de ellos han tenido que salir de sus propios terminales. El caso, amigos, de estos, de la empresa que presta el servicio hacia Urcos, que tiene su terminal justamente a pocos metros del lugar donde estamos haciendo el registro fílmico, ¿no? Había unas bambalinas enormes, ¿no?, con el tema alusivo a la fiesta del señor, o la peregrinación del señor de Huanca, ¿no? Son algunos de los aspectos. Esto hemos podido registrar un número de 5 o 6 inspectores de la Municipalidad Provincial del Cusco realizando su actividad. Presencia policial también se ha constituido en el lugar, y obviamente se ha generado un clima bastante ordenado, ¿no? El perjudicado, según algunos datos, y vamos a mostrar, amigos, ¿no?, algunas imágenes y algunas entrevistas de los prestadores de servicio formal. El caso, por ejemplo, de algunas empresas que prestan el servicio formal Cusco y Cuchaca. Su terminal está en Santiago. Y obviamente, evidentemente, pues, del terminal de Santiago no van a partir, como han dicho textualmente, ¿no?, hacia Huanca, porque no hay ningún usuario. Han estado parados en sus terminales, ¿no? Y obviamente la Dirección Regional de Transporte tampoco ha cumplido con el tema de socialización. Ellos han debido de tener un programa potente, amigos, de poder dar a conocer de dónde iban a salir las unidades, qué empresas están autorizadas, o por lo menos colocar, como corresponde, información al alcance de las personas que viajan a Huanca, ¿no? Son los inspectores de la Municipalidad Chaleco Amarillos. No hemos visto ningún inspector de la Dirección Regional de Transporte. Evidentemente, amigos, por el número escaso de inspectores, en el caso de la municipalidad cuentan con 50 inspectores chaleco amarillo, el caso de la Dirección Regional de Transporte contaban con 4, y según datos oficiales, esto de la propia entrevista del director regional de Transportes y Comunicaciones, hemos logrado no dar cuenta de que son 8 inspectores para toda la región, totalmente deficiente. 4 que eran permanentes y 4 que han sido contratados por un concurso CAS hace muy pocos días. O sea, 8 inspectores para el tema de la informalidad en el ámbito de toda la región, obviamente es una cosquilla a la informalidad, ¿no? Con este número probablemente no se pueda hacer nada para controlar la creciente demanda de vehículos a todas las provincias. Sin embargo, por más esfuerzo que se haga, realmente va a ser insuficiente, pero por lo menos, ¿no?, con las precisiones que nos han dado, se ha tenido los días 13, 14, 15, ¿no?, presencia de inspectores, de estos 8 inspectores, para mí valientes inspectores de la Dirección Regional de Transporte, para poder realizar el control de las unidades en la ruta Cusco-Señor de Huanca. Hay algunos de los vehículos justamente en esta zona apostados a la espera de los usuarios, ¿no?, para el señor de Huanca, no han tenido mayor precisión. Ahí vemos que van dando vueltas vacío. Según algunas entrevistas, el gran beneficiado de la poca información que debió de dar la Dirección Regional de Transportes es la informalidad. La informalidad campea, vuelvo a repetir, se ha hecho tradicional de dónde tomamos los vehículos para el señor de Huanca, y mucha gente, al no encontrar estos vehículos autorizados, no ha tenido más salida que, por ejemplo, no tomar estos automóviles que prestan el servicio. Obviamente en la ruta han tenido inconvenientes por el tema del control, la fiscalización, han tenido que caminar un tramo para evitar el control de la Dirección Regional de Transportes, que definitivamente, amigos, ¿no?, esperemos
que la nueva gestión del ingeniero José Antonio Bustamante, director regional de transporte, pueda implementar un número mayor. Nosotros, ¿no?, someramente haciendo un estudio del número de vehículos formales y la informalidad, la Dirección Regional de Transporte debería contar mínimamente con 50 inspectores. 50 inspectores mínimo. Con 8 no se hace nada. Y la labor, obviamente, de la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Cusco tendrá que ser no realizar las gestiones correspondientes para elevar el número de inspectores, ¿no? Ahí vemos lo que acabo de mencionar, estos vehículos, estas minivan, estos automóviles, haciendo el llamado huanca, 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 y son los que realmente han sido beneficiados, según los transportistas formales, que han tenido que pagar por las autorizaciones, han tenido que cumplir con los requisitos, han tenido que, evidentemente, gestionar, ¿no?, con los formularios correspondientes, pero no han tenido un lugar de dónde salir, ¿no? Esperemos mayor información para el próximo año, o en este caso para las siguientes, para los siguientes eventos religiosos. Esperemos que se tome en cuenta que se debe coordinar no solamente la municipalidad, ¿no?, el tema de la Dirección Regional de Transporte. Es evidente que aquí ha faltado información, ¿no?, ha faltado mayor presencia de las autoridades correspondientes a poder difundir de dónde, cómo, darle la facilidad, porque en este caso obviamente el malestar ha sido del usuario, el usuario molesto, obviamente increpando dónde están, no hay información, no hay siquiera por lo menos, ¿no?, un banner que indique cuántas empresas han sido autorizadas o a qué terminal se deberían haber dirigido los peregrinos, ¿no? Y este malestar definitivamente, amigos, dio cuenta de algunos otros aspectos, ¿no? Nosotros vamos a hacer en los próximos segundos una entrevista, ahí está, estas son las autorizaciones, me preparan el audio en el switcher, ahí está la autorización, ¿no?, hasta el 21 de septiembre autorizado por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Ahora escuchemos, amigos, qué dicen, ¿no?, en el audio, escuchemos la entrevista. Sí, señor Codillo, tengo usted muy buenos días. Nos estamos adoloridos, señor, porque ¿cómo es posible este señor alcalde? O bien es el transporte lo que autoriza acá los señores del municipio, inspector municipal, señor, no nos dejan de trabajar, señor. Hasta ahora, ¿de qué sirve, señor? Este permiso ya hemos sacado, señor, con 45 soles, más casi como 70 soles nos cuesta, señor, y no nos deja trabajar. Hasta ahora no hizo ni un viaje, señor, porque nos ha botado del paradero, señor. ¿Cómo, en qué forma nos va a solucionar? El señor de Coyolete igualito nos hace, ahora igualito, señor. No sé cómo vamos a quedar, señor, porque estamos ahorita adoloridos, señor periodista. Claro, pero en este caso, ustedes le dan la autorización a la Dirección de Transportes. ¿Ellos dónde los han ubicado? ¿Dónde les han indicado que iban a lograr? Por decir, yo pertenezco, señor, acá a la empresa de transporte Indespres de Cusco, a Escuchaca, señor. En la Nala Cuyo, señor, ¿qué gente va a venir, señor? Porque no he hecho paradero, es solamente para Escuchaca. No está para el señor de Huanca, señor. Nosotros, ¿cómo podemos trabajar, señor, así? Que nos, a nuestro paradero, a nuestra terminal nos va a ubicar. ¿Qué gente vamos a tener, señor periodista? Porque, señor, que nos ubique, señor, el Ministerio de Transportes, o bien, creo que justamente se han puesto de acuerdo con la municipalidad, que nos ubique un sitio, señor, para poder trabajar, para poder hacer transporte al nuestro, señor, santuario de Huanca, señor. ¿Cuántas vueltas has dado, mi amigo? Señor, hasta ahorita no salgo así, pero ni una vuelta, señor periodista. No hay... No nos ha votado, no nos deja trabajar. Ahorita, ¿qué quisiera, señor? Esté para usted. Usted me está viendo ahorita que transporte, tristemente, porque no tenemos siquiera hasta ahorita sin tomar desayuno usted, señor periodista. Esta es la autorización, ¿no?, que emite la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones a este tipo de vehículos. Evidentemente la molestia del transportista, paga las tasas para la autorización, hace todo lo posible para poder cumplir con la norma y se le ha indicado que salga de su propio terminal. O sea, tiene que salir del paradero Escuchaca Anta para el señor de Huanca. La pregunta sería si hay usuarios, ¿no?, para la zona. Increíblemente no ha habido disposición, por lo menos para tener un lugar, ¿no? Y esto es de hace mucho tiempo. Y llegamos justamente al frontis de la Dirección Regional de Transportes, ¿no?, para hacer la verificación del caso y nos encontramos con una pelea, ¿no? El tema es bastante complicado en el tema de las licencias de conducir. Por ejemplo, acá, ¿no?, han hecho las denuncias de estos señores que vemos, que insultan, agreden. Aquí le hicieron una agresión a este señor que es tramitador, increpándole por qué no le daban la licencia de conducir, y este señor eufóricamente casi lo agarra a golpes, ¿no?, ante nuestras cámaras, evidentemente, ¿no?, se pierde,
dentro de las instalaciones de la Dirección Regional de Transporte. Otro tema también que esperemos se pueda tomar en cuenta. Y más adelante, amigos, hemos hecho una visita el día de hoy a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Hay una iniciativa interesante para poder, obviamente, amigos, generar conciencia en el tema del cuidado de nuestro ambiente. Vale decir, un proyecto, ¿no?, de tener un automóvil o contar con automóviles en la ciudad del Cusco eléctricos, ¿no? Y estamos viendo al ingeniero Julio Wharton, ¿no?, de mostrarnos este vehículo, ¿no?, que ha sido netamente implementado, construido en la Universidad Nacional San Antonio del Cusco. De esto vamos a hablar tras la pausa comercial con algunas imágenes, ¿no? Y por supuesto vamos a preparar un material editado para que se pueda ventilar en los diferentes medios de comunicación para darle la atención del caso al Centro de Investigación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno, amigos, con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, esta vez con la compañía de nuestro colaborador, amigo, representante del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Pausa comercial. Valora tu vida. Usa el cinturón de seguridad. Es un mensaje de la Municipalidad de Huanchaj. Estoy feliz porque vuelvo al colegio y veré a mis profesores y compañeros. Es por eso, amigo conductor, que te pido que tomes la máxima precaución para frenar estos accidentes de tránsito que tanto daño nos hacen. No excedas los límites de velocidad cuando estés cerca de colegio. Maneja con mucho cuidado. Los niños somos un poquito imprudentes. Recoge los escolares solo cuando detengas totalmente el vehículo. Recuerda, las señales de tránsito son señales de vida. Respétalas. Te veré pronto. Campaña Impuesto Vehicular 2017. ¿Qué tal, hermanito? Oye, qué chévere tu auto, Amilcar. Sí, Juanjito, me lo compré hace un año. ¿Ya pagaste tu impuesto vehicular? ¿Impuesto vehicular? Sí, hermano, debes de pagar tu impuesto vehicular los 3 primeros años. Y si no pagaste, regulariza. Y así no tendrás problemas, Waiki. Entiendo, entiendo, Juanjito. Ahora puedes aprovechar que la Municipalidad del Cusco aprobó el descuento y no pagarás intereses ni multas. ¡No, mi carro! Olvidé pagar el impuesto vehicular. ¿Ves, hermanito? Paga tu impuesto vehicular y evita que internen tu auto en el depósito municipal. Informes o visítanos en Pampa del Castillo número 126. En la ciudad de todos. Thank you.
La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, y acaban de confirmar, amigos, que estos operativos que ha implementado la Dirección Regional de Transporte han dado buenos resultados. Más de 250 actas de control a vehículos informales, que obviamente demandan la atención en dos puntos de concentración. En Pisac, un número de 4 inspectores, y en Huambutío, 4 inspectores están haciendo su labor, obviamente, hasta el 21 de septiembre, con la intención de controlar esta demanda de vehículos informales. Todos ellos fueron intervenidos y obviamente se les ha colocado las actas de control. Esto me parece interesante y lo vamos a invitar públicamente al jefe de la Oficina de Fiscalización de la Dirección Regional de Transporte para que en los próximos días, lunes o martes, nos dé efectivamente cuáles han sido los resultados de este control y fiscalización en esta vía. Muy bien, vamos a darle la bienvenida, como cada viernes, no, a nuestro compañero de labor. Él es representante del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, una institución que tiene ya en el Cusco experiencia, presencia de más de 10 años en el sector, realizando todo tipo de estudios en base, amigos, al nivel de profesionales que tiene, ¿no?, como organización. Está con nosotros Freddy Adolfo Triveños, licenciado, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Freddy? Bienvenido. Richard, buenas tardes y agradecido nuevamente por la invitación, y esperamos estar siempre cada semana, Richard, a cargo de este tema y representando al Instituto de Transporte y Seguridad Vial, que estamos aquí en la ciudad del Cusco. Muy bien, vamos sobre imágenes, mi estimado amigo en control, para poder dar cuenta, amigos, de una iniciativa que nos parece bastante interesante. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, a través de su centro de investigación, dio a conocer este vehículo, amigos, que es un prototipo, en realidad, Freddy, de lo que se podría masificar en la ciudad del Cusco. Una ciudad con aproximadamente 500.000 habitantes, un parque automotor que bordea los 120.000, ¿no?, una capacidad vial colapsada por el tema del incremento de vehículos, contaminación ambiental generada por la combustión, ¿no?, por la quema de este combustible de las unidades vehiculares, que da niveles realmente alarmantes. Eso es lo que nos ha manifestado, ¿no?, el ingeniero Julio Wharton, físico matemático, quien está a cargo de este proyecto interesante que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de visitar, Freddy. Y es una iniciativa no tan nueva, pero esperemos que tenga repercusión. Este es el vehículo, ¿no?, alimentado por baterías. Totalmente, un vehículo, un prototipo que vamos a tener la posibilidad el día lunes o martes de hacerle la entrevista directa al ingeniero Julio Wharton, ¿no? Obviamente el día de hoy está de aniversario la Facultad de Física, ¿no?, y como representante de esta facultad no ha podido estar en el programa, pero evidentemente este tipo de iniciativas de investigación, de ver posibilidades, nos parece, ¿no?, interesante. Sí, en este tema, Richard, hay que felicitar a la Universidad Nacional, a la San Antonio, sobre todo por esta iniciativa, como tú lo has dicho. Esta es ya una tecnología que ya se está dando de manera gradual en México, por ejemplo. Vamos a encontrar ya muchos vehículos, estos, los Volkswagen, cucarachas, como los conocemos, que ya muchos mexicanos les han cambiado. Hay empresas que se dedican a vender exclusivamente motores eléctricos, Richard, un promedio de $6,500 en México, donde se está masificando este tema de un tipo de energía no contaminante, ¿no? En este sentido, el uso de las baterías o el tema del sistema eléctrico es importante. La iniciativa hay que felicitarla, pero también hay que indicar que esto se debería masificar, y de hecho que en tu programa ahora se está haciendo, sobre todo también para entrar a nivel de los institutos y colegios. Así es. Ya que, por ejemplo, en los colegios cada año se organizan estas ferias de ciencia y tecnología, y creemos que el Ministerio de Educación debería estar fortaleciendo en este tema capacidades y aportando el presupuesto correspondiente, ¿no? O sea, imagínate tener esta tecnología en el Cusco, sobre todo en una ciudad patrimonio,
donde tenemos altos índices de contaminación y sobre todo también hay que cuidar nuestro medio ambiente por ser ciudad patrimonio. Claro, yo creo que las autoridades, tanto el nivel local, regional, incluso el propio gobierno, debería alentar este tipo de iniciativas. Si bien es cierto, está en estudios, hemos conversado con el ingeniero Julio Wharton, ¿no? Ha precisado que, bueno, se han hecho ya los estudios, ¿no? De que esta unidad podría incluso no adaptarse al servicio de transporte de taxis, ¿no? Podrían cumplir eficientemente su labor. Este es un prototipo, ¿no? Que se han hecho las pruebas, ¿no? Incluso llevando 3 o 4 pasajeros, ¿no? Bastante cómodo para poder estacionarse, por ejemplo, ¿no? No hay ruido, cero emisiones, ¿no? Cuenta con baterías. El costo realmente es bastante, digamos, en la actividad del transporte, Freddy, en la quema del combustible, digamos, fósil, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? Se puede ahorrar hasta un 80% económicamente hablando. Entonces, interesante esta propuesta que hace el Centro de Investigación de la UNSAC, ¿no? Esto presidido por el señor o el físico matemático Julio Wharton. Ahí están las baterías, Freddy, todas en paralelo. Sí, ahí estamos viendo, aparentemente son baterías todavía ácido, ¿no? Pero sin embargo hay que indicar que la tecnología ahora respecto a estos vehículos eléctricos generalmente se utilizan baterías de litio, ¿no? De tal manera que pesan menos, son 3 veces más eficiente que una batería a ácido. Y en este sentido hay bastante tecnología en este tema que debe ser fortalecido por las instituciones. Felicito a la Universidad Nacional en este sentido porque ellos tienen que liderar este tipo de iniciativas, sobre todo para nuestra ciudad del Cusco, pero sin embargo también hay otras autoridades como el Ministerio de Educación que debería fortalecer los institutos tecnológicos. Ahí tenemos, por ejemplo, al Instituto Tupac Amaru. Es importante esta iniciativa y como lo volvemos a repetir, Richard, esta tecnología ya se está dando de manera artesanal y con iniciativa individual en otros países como México, donde estos motores eléctricos cuestan en promedio $6,500 con todo el kit y de hecho que hay que agregar un poco el tema de las baterías, pero sin embargo también hay que resaltar que esta es una iniciativa donde hay cero emisión en cuanto al monóxido de carbono. Claro, pero para esto, Freddy, hablando en el término legal, dentro del Reglamento Nacional de Tránsito, bueno, habla de vehículos motorizados, ¿no? Este tiene un motor eléctrico, ¿no? ¿Habría algún tipo de legislación para poder adecuar al sistema de transporte este tipo de vehículos? De hecho que sí, la normativa lo permite, inclusive tenemos vehículos que funcionan a gas. Así en ese sentido se tiene que hacer el trámite correspondiente en la SUNAT para indicar que en la tarjeta de identificación vehicular se indique el tipo de combustible que se usa, ¿no? En este caso, tranquilamente se hace el cambio de motor y se indica que el tipo de combustible es el eléctrico, ¿no es cierto? Así entonces, es. En ese sentido, en nuestra normativa nacional existen los parámetros adecuados para que algún ciudadano peruano, cusqueño, quiera hacer el cambio, lo permite nuestra legislación. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa comercial y tras la pausa, amigos, vamos a dar cuenta de estos aspectos, vamos a hablar de seguridad vial y, por supuesto, ¿no? Información, acaba de ocurrir un accidente de tránsito según nuestros reporteros viales en la Avenida de la Cultura, altura del Colegio Garcilaso, un triple choque como consecuencia del exceso de velocidad. Y también en el Cusco hay un pequeño chubasco, una pequeña garúa, obviamente que el pavimento probablemente pues no tiene las condiciones, a eso le llamamos nosotros condiciones adversas. Cuando hay lluvia, hay que tomar medidas de precaución, reducir nuestra velocidad en un 50%, porque el nivel de frenado obviamente se incrementa. Vamos a la pausa comercial y estamos a retorno con esto y otros datos en Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial.
Valora tu vida. Usa el cinturón de seguridad. Es un mensaje de la Municipalidad de Huanchaj. Estoy feliz porque vuelvo al colegio y veré a mis profesores y compañeros. Es por eso, amigo conductor, que te pido que tomes la máxima precaución para frenar estos accidentes de tránsito que tanto daño nos hacen. No excedas los límites de velocidad cuando estés cerca del colegio. Maneja con mucho cuidado, los niños somos un poquito imprudentes. Recoge los escolares solo cuando detengas totalmente el vehículo. Recuerda, las señales de tránsito son señales de vida. Respétalas. Te veré pronto. Campaña Impuesto Vehicular 2017. ¿Qué tal, hermanito? Oye, qué chévere tu auto, Amilcar. Sí, Juanjito, me lo compré hace un año. ¿Ya pagaste tu impuesto vehicular? ¿Impuesto vehicular? Sí, hermano. Debes de pagar tu impuesto vehicular los 3 primeros años. Y si no pagaste, regulariza. Y así no tendrás problemas, Guayqui. Entiendo, entiendo, Juanjito. Ahora puedes aprovechar que la Municipalidad del Cusco aprobó el descuento y no pagarás intereses ni multas. ¡No, mi carro! Olvidé pagar el impuesto vehicular. ¿Ves, hermanito? Paga tu impuesto vehicular y evita que internen tu auto en el depósito municipal. Informes o visítanos en Pampa del Castillo número 126. En la ciudad de todos. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Hablando de problemas, amigos, sobre el tema del transporte, hay algunos sectores donde necesita la atención, no solamente de las autoridades como un tema de reingeniería dentro del tránsito, sino una propuesta mucho más coherente, no paliativos, hay que poner soluciones. Y es el caso, amigos, de la denuncia que han hecho ustedes a través del número de WhatsApp que aparece en pantallas. Nos han pedido prestarle atención porque esta zona, en horario punta, se convierte en intransitable. No hay el paso de las unidades, tremendas filas de vehículos, ¿no?, que obviamente colapsan. Son imágenes, amigos, del día de hoy, en hora de la mañana, ¿no? Vamos a ver justamente, este es el sector de Aguabuena, ¿no? Esta vía que es un dolor de cabeza, como es la avenida de Evitamiento, más llamada vía de Evitamiento, para nosotros la vía de la muerte, donde todos los días en horario punta realmente hay un periplo de problemas, un recorrido sinuoso
que genera incluso accidentes de tránsito, genera estrés, porque luego los conductores tienen que recuperar el tiempo perdido. Dentro de esta vía de dos carriles o de un solo carril por sentido, desembocan seis carriles de la avenida Evitamiento, los cuatro carriles correspondientes y una que va desde Aguabuena, ¿no? Y el colapso evidentemente necesita la atención. Una vía inconclusa, ¿no? Esto genera malestar no solamente a los propios vecinos del sector, que se ven perjudicados y tienen que caminar trechos obviamente para evitar esta congestión, ¿no? Y acá Freddy se tiene que hacer un tema de evaluación, ¿no? ¿Hay las condiciones? ¿Se puede hacer algo en este sector, mi estimado Freddy? Sí, aquí hay que hacer una adecuación, sobre todo en tema de ingeniería. Recordemos, Richard, que casi al frente del aeropuerto hay un espacio que debería intervenir la región como la municipalidad, de poder tener esos terrenos de tal manera que la salida del aeropuerto por lo menos se pueda tener dos o tres carriles más en ese sentido. Además, también ya se ha hecho la modificación, como nosotros lo hemos solicitado también, el tema del semáforo a la altura de Hilario Mendívil, los han pegado un poco más atrás. Importante este tema, sobre todo para el giro de los vehículos de gran dimensión, ¿no? En ese sentido, lo lamentable, Richard, es que en un trabajo prospectivo en materia de ingeniería se debió articular, se debió pensar en este tema del cuello de botella que se tiene en este sector. O sea, es increíble que profesionales en materia de ingeniería no hayan pensado cómo va a desembocar el número de vehículos que iban a transitar por esta vía. Esto es lo lamentable. O sea, Freddy, no hay responsabilidad de estos profesionales, pues voy a hacer una obra inconclusa y dentro de la proyección ni siquiera voy a darle, el tratamiento correspondiente. Y la queja de los conductores, los taxistas, están 15, 20 minutos, Freddy, en horario punta, atascados en este lugar. O sea, es casi imposible circular por la vía de Evitamiento en horario punta, porque te vas a encontrar con un cuello de botella o un embudo increíble de unidades vehiculares. Este tema pasa lamentablemente cuando existe un divorcio entre el tema técnico y lo político, Richard. Muchas veces los técnicos se enfrascan en sus gabinetes y dicen: nosotros somos técnicos y no tenemos que ver más allá. Pero sin embargo se tiene que articular el tema técnico con el tema político para tomar decisiones y poder planificar prospectivamente, adecuadamente, por ejemplo en este tema, hablando específicamente de la vía de Evitamiento. Lo lamentable es que apenas se termine la vía expresa, esta vía va a quedar como un elefante blanco. Eso lo aseguramos nosotros, porque la mayoría de todos los conductores van a hacer uso de esta vía expresa. Además, va a ser un corredor directo, y en este tema, imaginémonos, Richard, cuánto dinero se ha gastado en esta vía de Evitamiento, mal llamada la vía de la muerte, ¿no? En ese sentido, hacemos la reflexión, sobre todo a los profesionales en materia de ingeniería, para que pongan las barbas en remojo, sobre todo por pensar en darle calidad de servicio, calidad de vida a nuestra ciudadanía, como cusqueños que son, o de repente estos profesionales que han diseñado esta infraestructura tal vez no sean tan cusqueños, pero también hay que pensar que en el tema profesional de ingeniería tiene que ver mucho el tema, sobre todo de la calidad de servicio, el tema de la transitabilidad, tanto para los vehículos como para los peatones. Este tema es lamentable, Richard, es de todos los días, y tú lo has ahora mostrado y lo estás mostrando siempre en tu programa. Vamos a ver que hay vehículos de transporte urbano, hay vehículos de transporte interprovincial, vehículos de mercancías, vehículos que transportan mercancías peligrosas. Ahí tú vas a encontrar, por ejemplo, muchos vehículos que traen inclusive gas, vamos a encontrar vehículos que traen combustible. Imagínate si pasara una desgracia a la altura de Hilario Mendívil, ahí en el puente. Esto sería lamentable, y además todavía esto está incrementado por todos los accidentes y los fallecidos que tiene esta vía de la muerte. Muy bien, me hacen algunas observaciones y comentarios en las redes sociales. Me dicen lo siguiente: ¿no sería oportuno hablar del caso de la vía de Evitamiento en vez de hacer la vía expresa con tantos problemas? Habiendo un dinero del Banco Mundial, se debería concluir la vía de Evitamiento, ¿no?, para que pueda tener un uso. Evidentemente es razonable la opinión de nuestros televidentes. Claro, en este tema, pero hay que recordarles, bajo el tema de los procedimientos administrativos y todo este tema,
esta vía de evitamiento tiene otro presupuesto y se tiene que acabar. Mientras que no pase ciertos años, esta vía no se puede intervenir. Es por eso que ahora se le está dando la preferencia a la vía expresa, sobre todo Richard, porque tiene un presupuesto asignado, hay un tema de un préstamo internacional respecto a este tema, y no podemos mezclar papas con arena, ¿no? En ese sentido, o sea, en el tema de gestión pública, Richard, se tiene que acabar un proyecto y no se puede designar de otro proyecto un presupuesto al otro, ¿no? Entonces son temas, la idea es razonable del amigo que te ha escrito, pero sobre todo hay que tener en cuenta también qué es lo más viable. Lo más viable ahora en este escenario es que se concluya, se inicie y se haga la vía expresa, porque va a tener mejor articulación para la ciudad del Cusco. Esperemos que sí, y obviamente también la atención del caso por parte de la autoridad. Has indicado algo importante, Freddy. Se tiene un sector que ya se debería intervenir, estamos hablando en Hilario Mendívil, una zona que provoca todo este cuello de botella, esto es de todos los días, y los sábados, ni hablar, Freddy, es una situación deprimente tener tantas unidades, ¿no?, que provocan, y obviamente, ¿cuál es el perjuicio? Más allá de la pérdida del tiempo, ¿no?, en la quema de combustible en este atasco, es que luego los transportistas tienen que recuperar el tiempo perdido, ¿no? Van con la hora cronometrada, imprimen grandes velocidades, y ahí ocurren los tremendos accidentes de tránsito que luego estamos lamentando. Una zona, ¿no?, que necesita la atención del caso, un cuello de botella, ¿no? Lo hemos manifestado, 4 carriles desembocan en un solo carril, y acá se necesita no solamente incluso la presencia policial, ¿no?, que no lo hemos visto, ¿no?, en ciertas ocasiones hay algún tipo de atención por parte de la policía, pero gran parte, amigos, del día, como lo dicen los propios conductores, los propios vecinos, hay ausencia de la autoridad policial. Sí, en este tema lo que sí podemos observar a diario es que la policía está justo en la intersección donde está el semáforo. Así, ¿no?, es, donde no debe estar. Pero lamentablemente, como tú lo dices, ahí no debería estar. Debería estar justo ahí donde está el puente, donde hay ese cuello de botella ayudando en el tema de la transitabilidad de estos vehículos. Y sobre todo también hay que pensar que ahí hay vecinos que tienen la intención de pasar, vienen de Agobena y simplemente les es complicado en ese tema. Y ahí se tiene que intervenir, ¿no? Hay temas, por ejemplo, ahí tú ves un vehículo de transporte urbano y debería estar también la municipalidad, los inspectores ayudando en materia de transporte, no en materia de tránsito, ¿no? En ese sentido, llamamos a la reflexión a las autoridades, sobre todo ahora que también ya se van a iniciar la época de lluvias, Richard. Esto es lamentable, imagínate, es toda esta zona, no existe ni veredas, estás viendo la basura ahí tirada, o sea, pareciera que estamos en una ciudad donde no hay gobernantes, no hay autoridades, y esto es lamentable, preocupa, porque esto se va acrecentando día a día respecto al tema, por ejemplo, de los residuos sólidos en esta zona. Creo que esto es competencia de la Municipalidad de Huanchaco en este tema, pero lo demás es competencia en materia de tránsito y transporte, competencia de la Municipalidad Provincial del Cusco. Muy bien, vamos a irnos una breve pausa comercial, amigos, haciendo algunas conclusiones. La atención de la autoridad, hay unos terrenos que deben ser expropiados, se debe aperturar un carril más, sobre todo para los vehículos pesados que no logran ingresar como corresponde, ahí se genera también el tema de pérdida del tiempo. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno, amigos, con la recta final. Algunos datos en las redes sociales piden hablar sobre la lluvia, sobre los accidentes de tránsito. Vamos a dar algunos comentarios con nuestro especialista, representante del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Pausa comercial. Thank you.
Valora tu vida. Usa el cinturón de seguridad. Es un mensaje de la Municipalidad de Huanchaj. Estoy feliz porque vuelvo al colegio y veré a mis profesores y compañeros. Es por eso, amigo conductor, que te pido que tomes la máxima precaución para frenar estos accidentes de tránsito que tanto daño nos hacen. No excedas los límites de velocidad cuando estés cerca del colegio. Maneja con mucho cuidado, los niños somos un poquito imprudentes. Recoge los escolares solo cuando detengas totalmente el vehículo. Recuerda, las señales de tránsito son señales de vida. Respétalas. Te veré pronto. Campaña Impuesto Vehicular 2017. ¿Qué tal, hermanito? Oye, qué chévere tu auto, Amilcar. Sí, Juanjito, me lo compré hace un año. ¿Ya pagaste tu impuesto vehicular? ¿Impuesto vehicular? Sí, hermano. Debes de pagar tu impuesto vehicular los 3 primeros años. Y si no pagaste, regulariza. Y así no tendrás problemas, Waiki. Entiendo, entiendo, Juanjito. Ahora puedes aprovechar que la Municipalidad del Cusco aprobó el descuento y no pagarás intereses ni multas. ¡No, mi carro! Olvidé pagar el impuesto vehicular. ¿Ves, hermanito? Paga tu impuesto vehicular y evita que internen tu auto en el depósito municipal. Informes o visítanos en Pampa del Castillo número 126. En la ciudad de todos. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Muy bien, vamos a continuar con el programa en esta recta final de la hora del transporte y la seguridad vial, dando cuenta que hay ingresos telefónicos, mensajes, dando cuenta que el sector que acabamos de mostrar necesita la atención de la policía. En el semáforo, 4 o 5 efectivos policiales, y obviamente en este sector donde hay conflicto, porque aquí es una lucha constante, no es la selva de pavimento. Quien es el más vivo ingresa y se producen todo tipo de situaciones. Muy bien, vamos a ir sobre las redes sociales, algunas fotografías que acaban de enviar ustedes. Ahí vemos, Freddy, a ver si le damos una interpretación. Esta es una unidad de serenazgo. ¿Se puede llevar así ocupantes o pasajeros en una unidad de esta naturaleza? Es una camioneta, una de la categoría N1. Sí, en este tema, este proceder, Richard, ya es casi habitual en toda la ciudad del Cusco, donde muchas de las autoridades no dan el ejemplo. Y no solamente con las camionetas de serenazgo, con las camionetas de la policía, donde el Reglamento Nacional de Tránsito establece claramente que este tipo de vehículo es un vehículo
de transporte mixto, donde los pasajeros tienen que ir en la cabina y en la parte posterior se tiene que llevar la mercancía correspondiente. Además, en el decreto supremo de la 058 establece estas características, donde tú bien lo has dicho, este vehículo es de la categoría N1, ¿no? Esto es lamentable. Y si ocurriera, por ejemplo, un accidente de tránsito en este sentido, lógicamente el SOAT sí cubriría, pero luego las aseguradoras tendrían que cobrar a la municipalidad por todos los gastos realizados al momento que han desembolsado por el tema del SOAT, ¿no? Generando un gasto a la municipalidad que sea responsable de este accidente. Y el tema social, o sea, genera un impacto negativo para los ciudadanos. Un conductor, un transportista, un ciudadano a pie, viendo este tipo de infracciones, obviamente va a tener, pues, no, una imagen totalmente distorsionada del cumplimiento de la ley. Y dirá, estos señores tendrán corona, no son intervenidos, la policía no actúa como debe ser. No, en ese sentido le pedimos a las autoridades a predicar con el ejemplo. No hay que predicar con el ejemplo, no en este sentido. Accidente de tránsito, acaban de reportar este triple choque en el paradero de el colegio Inca Arcilaso de la Vega, carril de bajada Freddy. Tres automóviles colisionaron fuertemente como consecuencia, según algunos, de la lluvia. Contacto abierto. Aló, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpe, ¿sabe que yo quisiera presentar mi queja? Ya que a partir de las 7 de la mañana, diariamente, en la esquina de Argentina, encima de Mariscal Gamarra, por donde se encuentra el Colegio República de México, Rosas Pata, la verdad es que es mucha la congestión. Hay paraderos que son del ómnibus andino, bueno, no todos, no sé por esta vía, pero dan la casualidad de que también se paran ahí los taxistas. Permiten que nosotros, los ciudadanos, podamos subirnos al bus, ya que se plantan ahí esperando pasajeros de los que llegan de Banda, de Carica. Entonces, esa sería la primera, ¿no? La primera queja, yo no sé de quién depende de que se pueda mandar, porque no siempre hay policías, y realmente es terrible porque hay niños pequeños y podría ocasionar cualquier accidente ahora. La otra sería, yo no sé de quién depende de que puedan poner un semáforo ahí, porque también los carros suben hacia Sacsayhuamán, bajan, se van hacia la avenida universitaria y la verdad también podría ocasionar un accidente. Ese sería, señor, mi queja. Muy bien, muchas gracias. Bastante válido, porque es una zona, Freddy, en conflicto, y se ha visto evidentemente afectados muchos conductores, transportistas, peatones por los constantes accidentes de tránsito. ¿Sería necesario colocar algún tipo de reductor de velocidad, un semáforo? ¿Cuál sería el proceder de la autoridad según sus competencias? Definitivamente, Richard, en este tema sí amerita técnicamente, tenemos un mercado ahí en el tema de Rosas Pata, además ahí se tienen tres carriles, lamentablemente dos carriles de ida y otro de regreso, solamente para el tema del transporte urbano. Lo hemos mencionado, que en una vía donde existe transporte urbano, nunca podemos implementar solo tres carriles, debería haber cuatro, lamentablemente la infraestructura no lo permite y se tienen que hacer las correcciones correspondientes, Richard, en este tema. Además, también se tiene que implementar un control eficiente en el tema de fiscalización. Ahí existe transporte urbano, existe el transporte interprovincial y los inspectores de la municipalidad deberían estar ahí fiscalizando no solamente a los vehículos de transporte urbano de la ciudad, sino también deberían fiscalizar a estos vehículos que van al Valle Sagrado. En ese sentido, por ejemplo, inclusive en ese mismo sector, Richard, se tiene, como bien dijo el amable oyente, se tiene una institución educativa, o sea, y ahí debería ser permanente este plan operativo de fiscalización de la Municipalidad Provincial del Cusco en este tema, y debería coordinarlo con la policía. Parecía que muchas veces no está viendo esta articulación, este binomio entre la municipalidad y la policía de tránsito de la ciudad. Muy bien, Freddy, muchas gracias. El tiempo, lamentablemente, no es nuestro mejor amigo, ¿no? La ruta del transporte y la seguridad vial ha concluido, hemos llegado a la parada final. Nuestro agradecimiento, ¿no? Y sobre todo me piden algún consejo en estas lluvias, ¿no? Se incrementa por el efecto de las lluvias en la ciudad, se ha pronosticado, y lo dijimos hace dos días, ¿no? Estas lluvias ligeras y fuertes, moderadas, hasta el día domingo, y esto hace precisar un tema de atención a nuestros conductores. Sí, en este tema de las lluvias, Richard, hay que tener mucho cuidado con el tema, este fenómeno que se llama el hidroplaneamiento, que es cuando la lluvia cae a la calzada, va a producir una capa deslizante, y sobre todo
los conductores que manejan a la defensiva tienen que bajar la velocidad, hay que aumentar la distancia entre vehículo y vehículo, Richard, sobre todo el vehículo que está delante nuestro, para tener el tiempo correspondiente en función al tiempo de reacción y a la distancia de frenado. Este tema es importante. Y además, si nuestro vehículo patinara, hay que tener mucho cuidado de no virar en sentido contrario al patinazo que pueda dar nuestro vehículo. Y en este sentido, Richard, llamamos a la reflexión, sobre todo a nuestros conductores, que respeten el marco normativo respecto a las velocidades máximas en las ciudades. Tenemos que tener en cuenta que la velocidad máxima en avenidas, Richard, es 60 kilómetros por hora, en las calles 40, y en Avenida La Cultura, según una resolución, tenemos que es 35 kilómetros por hora. En estos temas llamamos también a la reflexión a las autoridades competentes de hacer ya el control, y lo hemos dicho dentro del Instituto de Transporte y Seguridad, Richard, que se debería implementar esta fiscalización a través de la tercera placa, que no es más que otra cosa que es un chip-tac que puede ser monitoreado por frecuencias, y en este sentido mejoraríamos el tema del tránsito. Muy bien, muchas gracias, licenciado Freddy Adolfo. Hemos llegado a la parte final del programa, se va preparando en el set número 2 Alejandro Villagarcía Paliza para darle toda la información respecto, amigos, al ámbito local, regional y nacional, en vivo y en directo a través de TV Sur Noticias. Por nuestra parte, solamente nos queda agradecer por vuestra sintonía. Prometemos retornar el día lunes al mediodía con más información inherente al transporte y la seguridad vial. Hasta entonces, buenas tardes.